Italia también suma medalla en la prueba élite femenina de este Mundial de Flanders 2021. 157.7 kilómetros era lo que afrontaban las mujeres élite en este campeonato del mundo y muy temprano teníamos un intento de formar la fuga con Erika Botero y la selección de Ucrania que pues al final no logró abrir una brecha importante pero empezaban a avisar sobre el día tan movido que tendríamos. Más adelante se vendrían dos fugas importantes, la primera comandada por Uska Bravek de Eslovenia quien junto a Luciana Roland de Argentina lograron acumular una pequeña ventaja, pero el equipo alemán era el que marcaba el ritmo junto a las holandesas en el grupo principal. Más adelante veríamos cómo la neozelandesa Micaela Drummond estableció una brecha máxima de un minuto, pero fue capturada cuando ya el pelotón iniciaba la subida al samiensberg con 70 kilómetros para el final. Veíamos también cómo Diana Peñuela presentaba un desperfecto mecánico en su manillar, el cual era arreglado por la asistencia, y después bajando al carro y muy activa en el habituallamiento junto a Erika Botero y Lina Marcela Hernández, quienes también trabajaban ahí para mantenerse en el grupo y tratar de afrontar el resto de la carrera. Ahora veríamos cómo Demi Bollerin sufría un desperfecto mecánico en esta subida y más adelante tendría que bajarse la bicicleta. La holandesa se veía bastante furiosa con la situación y el cambio lento de bicicleta pero bueno realmente logró volver al grupo y veíamos nuevamente una cohesión de Países Bajos pero también con un control ejercido ahí de Gran Bretaña quien cerró algunos huecos de algunas aventureras como la selección de Francia los ataques y los cambios de ritmo no pararon. Tuvimos protagonismo de Cecilie Liubtrup Ludwig, de Autry Cordon-Ragot, de Tiffany Cromwell de Australia y también de Ashley Mullman-Pasio. Pero solo la aventura de Mavi García fue la que logró surtir efecto, que pues dejó a un pelotón sin reacción y que estableció una ventaja máxima de 25 a 30 segundos a 22 kilómetros del final. Veíamos las aceleraciones de Annemiek van Vleuten y también Elisa Borghini, quien seguía su causa para tratar de traer a la escapada española. Estados Unidos también muy atento con el trabajo de Ruth Winder para Corin Rivera, quien sufrió también para mantenerse. Y bueno, la captura llegaría a los 11 kilómetros justo cuando iniciaría el Keisensberg. Ya con 5 kilómetros para el final veríamos un grupo muy interesante de 5 ciclistas con Ellen Van Dyck, con Elisa Longo Borghini, también Marian Voss y la misma Katarzyna Nievadoma junto a Alison Jackson. Un poco de confusión lo que hubo ahí en el equipo de Países Bajos y que más adelante se vería pues eh, capitalizado en lo que fueron los últimos metros en los que Marian Vos no pudo al sprint. Y de esta manera las italianas aprovecharon esa desventaja de las naranjas para estar acompañando a Lisa Balsamo de manera brillante en los últimos 1.7 kilómetros. Y así la corredora de 23 años que corre para el Valcar Travel and Service se lleva el segundo MyLot Arcoiris de su carrera luego del conseguido en la carrera junior del 2016. Y en lo que respecta a la ruta, su otra victoria importante fue una etapa en la Ceratesi Challenge de la Vuelta y luego en la pista la veríamos eh, teniendo más rodaje en los últimos años, ostentando varios oros en pruebas de campeonatos europeos y también de mundiales. Además de alternar su carrera deportiva con sus estudios en literatura contemporánea en la Universidad de Turín y ejerciendo como representante del equipo Fiamme de Oro de la Policía Estatal de Italia. La subcampeona Marianne Vos, por supuesto decepcionada con lo que fue el resultado estando tan cerca de obtener el oro y otra medalla que suma a Países Bajos luego de la conseguida por Ellen Van Dijk en la pasada contrarreloj individual en la que ganó de manera contundente y en la que no se tuvieron mayores sorpresas. Casia Nevadoma por su parte eh, trae su primer podio en un mundial acá para Polonia, una recompensa para la corredora a la que le ha sido esquiva la victoria durante toda la temporada, siempre con ese estilo único y agresivo en carrera. Este mundial del centenario también se tornaba especial por los retiros de varias corredoras emblemáticas que han pasado por el campeonato del mundo como lo son Jolindo, la belga. Esta es su última carrera en suelo belga y... El próximo año eh, empezará un nuevo reto. Dirigirá el NXT DG Racing, único equipo UCI de categoría sub-23. También teníamos la última carrera de Anna Van Der Bregen, la múltiple campeona del mundo, y Chantal Vanderbrook black ambas que también empezarán su camino como directoras deportivas de Les works Y del mismo modo, la canadiense Carol Ann Canuel se despide de las carreras hoy en Bélgica. Paula Patiño fue la mejor representante de la selección Colombia, que contó con cinco participantes para esta prueba élite, siendo esta la selección más grande eh, de los últimos años para nuestro país. Y llegó en el grupo de varias corredoras que estuvieron activas, como Ana Santesteban, Esteban, como Omer Shapiro de Israel, a 3 minutos 31 de la ganadora. Bueno, yo creo que mucho más duro de lo, de lo que pensábamos. Un circuito bastante, bastante técnico, donde la ubicación era realmente impo importante. Eh, al principio, digamos, no se iba tan, tan rápido, por decirlo. Entonces, pues sabía que a la entrada del circuito iba a ser vital la ubicación, porque desde ahí fue donde se comenzó realmente como como la carrera, desde ahí empezaron los equipos más potentes a poner un ritmo bastante fuerte, entonces le decía precisamente a las chicas que teníamos que tratar de estar lo más adelante posible en la entrada de, de los circuitos y, y bueno, no, la verdad que contenta con ella, sobre todo porque al principio pues estuvimos muy unidas, estuvimos todas ahí, digamos, eh, preguntándonos nuestras sensaciones también, eh, yo creo que, que lo disfrutamos bastante. De, bueno, nuestra compañera Lore lastimosamente sufrió una, una caída, pero bueno, logró terminar el, el campeonato mundial y yo creo que para ellas también fue una experiencia bastante bonita. Eh, a lo último, pues intentando tal vez estar en alguna fuga o así, he intentado saltar algunas, algunas de, las, de las fugas jun, junto con los equipos más fuertes, pero bueno, ninguna eh, obviamente pues salió. Y a lo último, obviamente, mmm, me pagó un poco factura esto. Eh, me he quedado ya, digamos, totalmente vacía. Falta como de, de 10 kilómetros. Entonces desconecté del, del primer grupo principal. Pero bueno, eh, contenta porque al menos lo intentamos, eh, nos mostramos y bueno, nos vamos con eso, con que con qué lo intentamos y bueno, sabía que al sprint pues mis posibilidades eran un poco más, más bajitas y, y quería como, como probarlo y tratar de mostrarme un poquito en la carrera. Y por otro lado, la otra noticia grata del día, el quinto lugar de Arleni Sierra, quien sigue firmando una excelente temporada en tierra europea y bueno, firma así eh, la única representación para Latinoamérica en este top 10 del Mundial Elite de Flandes.